Vale, Roger, cuando quieras empiezo. Esta, una duda más. ¿Cuánto tiempo nos van a dar? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en el primer ciclo de debates de cronistas latinoamericanos por Radio Café. Este es el primer programa en el cual justamente abarcaremos lo que vienen a ser debates internos de la izquierda. Más específicamente, nuevos marxismos, un debate entre estructura y superestructura desde la izquierda latinoamericana. Para este programa tenemos cuatro invitados. Empezamos con Elías Cabrales Sáez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Profesor del Departamento de Filosofía de esta misma institución desde el 2014. Es investigador del proyecto Antropología Filosófica Contemporánea, adscrito al Ministerio de Educación Superior de Cuba, e imparte clases de las asignaturas de Historia de la Filosofía 2, Lógica Formal y Matemática, Mitos, Magia y Religión y Pensamiento Filosófico Contemporáneo. También es parte del Partido Comunista de Cuba. Hola, Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para todos, aquí en la encuentro, y bueno, vamos a encontrar soluciones, ¿no? Y también nuestras experiencias a partir de lo que sabemos y lo que hemos vivido con el mundo. Perfecto. Además, contamos con Anahí Alugar de Molina. Ella es cientista política, feminista, especialista en estudios culturales y de género, investigadora en temas sociales con perspectiva de género y enfoque feminista, y parte de la red de politólogas en acción PEA Bolivia. Buenas tardes, Anahí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Un saludo fraterno a los panelistas y a la panelista que nos acompañan, Patricia, Elías, Sergio, y por supuesto un saludo y un agradecimiento al equipo de cronistas por ser constructores, constructoras de estos espacios donde se da y se van a dar las batallas de ideas en torno a la izquierda latinoamericana, ¿no? Así que saludos a todos, todas. Perfecto, gracias. También contamos con Patricia Guzmán Cabello. Ella es politóloga, analista, feminista, estudió la maestría de Filosofía Política en CIDES, está cursando un semestre en la Universidad de Padova, en Italia, y es parte del grupo de trabajo de geopolítica e integración regional de la CLACSO. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación a cronistas latinoamericanos. Igual, ¿no? Creo que es importante generar todo tipo de espacios de debate y de intercambio de ideas, que creo que es lo que es necesario. Bueno, un saludo igual a Anahí y a los demás colegas que están participando en este foro. Seguro vamos a ir sacando ideas y construyendo algunas cosas interesantes, pero. Perfecto. Y finalmente contamos con Sergio Manjón Cervantes, él es politólogo, estudiante de sociología, columnista y colaborador de diversas revistas de política. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Zeta. Bien feliz de estar aquí. Un gusto de compartir el panel con Patricia, Anaí y también con Elías. Espero que podamos sacar ricas ideas, ¿no? Bueno, para empezar, quisiera empezar en realidad hablando de lo que vienen a ser las superestructuras y estructuras de Marx como una base en la cual él establece que se rige la sociedad, que llega a regirse la sociedad. Quiero empezar con una pregunta bastante abierta,
y espero que la vean como una pregunta bastante abierta y que en realidad traten de sacar solamente lo que les sirve de mis preguntas. Empezando justamente por cuál es el rol de las instituciones políticas en la superestructura latinoamericana. Y solamente a modo de teorizar un poco, entendiendo que la superestructura de Marx, la clásica, establece justamente el rol del Estado, el rol de la ideología, el rol de cómo la iglesia, los partidos, y ya entrando a lo que viene a ser Gramsci, los partidos hegemónicos, forman esta superestructura. Mi duda es, ¿cuál es el rol de esta superestructura o de las instituciones políticas latinoamericanas en esta superestructura? Si es que existen, no existe, se ha cobrado esto. Y para eso me gustaría dar primero que nada la palabra a Patricia. Bueno, muchas gracias por darme la palabra en primer lugar. Bueno, creo que para empezar, a mí me gusta entender el marxismo desde una manera amplia, ¿no? No me gusta hablar de marxismos de manual. Creo que lo que sirve mucho del marxismo y ha servido sobre todo ahora en nuestra época contemporánea son las categorías que aportan las ciencias sociales, las categorías de análisis del sistema capitalista, categorías abstractas y filosóficas, sí, pero sobre todo también categorías que se han ido convirtiendo en consignas de lucha social, de movimiento social. En este sentido, bueno, en cuanto al materialismo histórico para entender la estructura y superestructura, digamos, básicamente el materialismo histórico es esta base de la vida social, según la concepción materialista de la historia, en la que se van a producir las bases materiales sobre la que se va a montar lo que llaman la superestructura, que sería todos estos elementos políticos, ideológicos, culturales que la sociedad va determinando. Esto en términos generales, seguramente un estudioso marxista me puede matar en este momento por decir estas cosas, ¿no? Porque a decir verdad, sí, Marx habla del materialismo histórico, pero no habla en términos de ningún momento de estructura y superestructura, ¿no? Ahora, Marx tiene un montón de escritos, manuscritos y todo, pero sin embargo son otros lectores del marxismo quienes van a plantear esta dicotomía estructura-superestructura. Pienso yo, y creo que lo había dicho antes, que esto, bueno, no es una dicotomía, es simplemente una interrelación que hay entre las bases materiales, que es básicamente el modo de producción, y todas estas subjetividades, ideologías, política y cultura que se forman en torno a esto. Entonces, el rol de las instituciones en el Estado, yo creo que en Latinoamérica y en general, las instituciones tienen un rol muy importante, ¿no? Porque, como digo, tiene que haber una interacción entre estas bases materiales y la parte ideológica y política y cultural. Hablando en términos globales, vivimos en un mundo capitalista, ¿no? Todos los estados, a excepción de Cuba, son capitalistas. En este momento, bueno, Cuba y Venezuela quizás, pero sí hay obviamente intentos en Latinoamérica de generar otras formas de producción desde el Estado. Y ahí es donde creo que es la importancia de las instituciones estatales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Bolivia se ha vivido un proceso en el que sí se ha procurado impulsar políticas diversas. No diría que son políticas públicas marxistas, pero sí que dentro del proceso de cambio político denominado MAS, se han tomado algunas concepciones marxistas que han abordado en el Estado. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, bueno, en el anterior gobierno de Evo Morales y Álvaro, se han abierto espacios de diálogos justamente, por ejemplo, sobre estudios marxistas, ¿no? El 2018 se cumplían 200 años de Marx, se ha podido debatir el aporte de Marx en la actualidad en un espacio
desde el Estado, ¿no? Procurado desde el Estado, pero en el que participa la sociedad civil de diferentes sectores, organizaciones sociales, estudiantes, instituciones, etcétera. Entonces, considero que sí es importante el rol del Estado, pero es más importante aún el rol de la sociedad civil también en esta relación, porque no te olvides que es idea, es política, es concepción cultural. Quien hace todo esto sí es el Estado, las instituciones, los medios de comunicación, pero por supuesto también los ciudadanos, ¿no? Entonces, considero que sí el Estado tiene que abrir estos espacios como los ejemplos que he dado, y seguramente hay muchas opciones más de generar estos espacios para generar, digamos, pensamientos críticos hacia el capitalismo. Pero también creo que la sociedad, desde las universidades, por ejemplo, tiene que hacer su labor, ¿no? Bueno, en Bolivia, aclarar, la universidad estatal tiene una autonomía universitaria, y esto implica que, bueno, ejercen por su parte sus formas, sus pensums y sus lógicas educativas, digamos, ¿no? No en una coordinación directa con el Estado o el gobierno. Entonces, creo que también hay la universidad y otras instituciones que son estatales, pero no gubernamentales, tienen un rol importante en esta construcción del sentido común, como lo va a denominar Gramsci posteriormente, que se puede creer que es esta parte de la idea de la concepción política y cultural, ¿no? Súper, súper, muchas gracias. Bueno, te me adelantaste en algunas preguntas, pero no hay ningún problema. Al respecto, me gustaría saber, Elías, ¿cuál es tu percepción justamente de cuál es el rol de las instituciones en Latinoamérica dentro de la superestructura que denominada justamente como bien explica Patricia, más por el marxismo que por Marx, ¿no? ¿Cuál viene a ser el rol de las instituciones, incluyendo lo que viene a ser el Estado, lo que viene a ser las iglesias, la formación de ideología, como bien explica Patricia? La política. Ahí la Patricia Huma, que bueno, somos quizás uno de los últimos bastiones de la defensa, ¿no?, del marxismo en Latinoamérica, aunque sí hay otros lugares, ¿no?, otras tendencias dentro de Latinoamérica que han en Perdón, función, Elías, ¿sí? se te escucha un poco mal. Quizás si apagas tu cámara en este momento para ver si se escucha un poco mejor. Apago la cámara. Ok, vamos a ver. Y quizás hablo un poco más alto, quizás. Vamos allá. A ver, porque ahora te escucho bárbaro. Por favor. Bien, como les estaba comentando, tenemos nosotros esa particularidad dentro del espacio de Latinoamérica. Entonces, yo quisiera dar algunas consideraciones acerca de cómo, por ejemplo, desde nuestra experiencia, desde la experiencia cubana, comienza a funcionar o va a funcionar la superestructura o las formas en que desde Cuba nosotros trabajamos, el trabajo político ideológico, por ejemplo, y las visiones quizás que se tienen desde acá, según nuestra experiencia como país. Bueno, les estaba comentando, nosotros tenemos el Partido Comunista y, bueno, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista un poco es quien da o quien pone las vías o las reglas, ¿no?,
para el desarrollo de la sociedad. Esto no quiere decir que la sociedad civil no se involucre también dentro de todo el andamiaje de la, de, o sea, de la vida cotidiana del cubano, pero sí es real que nuestro partido es quien tiene la guía, ¿no? Quien va en la avanzada, en la vanguardia de los procesos que se van a ir desarrollando en Cuba. Y debido a esto, bueno, pues tenemos, se tiene, tiene el Partido Comunista de Cuba, una de sus misiones, una de sus tareas es el trabajo con esta superestructura, con esta forma o con cómo, a partir de, por ejemplo, la educación, yo mismo que soy docente de historia de la filosofía en una de las universidades más importantes del país, tenemos una guía, tenemos una línea de búsquedas. Independientemente de eso, también tenemos una postura crítica dentro del Partido Comunista, en la cual tratamos siempre de ir buscando la forma de mejorar, de ver y de buscar las mejores vías, ¿no?, para solucionar nuestros problemas. Tenemos, o sea, debemos tener en cuenta también de que esta suerte de dicotomía, que no es realmente una dicotomía entre base y superestructura, es más, que es más bien una relación dialéctica entre base y superestructura, está muy ligada o está muy cerca de las formas también en las que se gestiona la economía. O sea, la base económica del país se comienza, se gestiona e influye sobre las formas de pensar. O sea, tenemos que, debemos tener claro eso. Y en nuestro caso particular, nuestra base económica, nuestra forma de organización económica se ha visto en los últimos años y en los últimos meses bajo un asedio bastante fuerte, ¿no?, por el gobierno de Donald Trump. Y esto lleva entonces a que haya también una lucha desde el punto de vista de las ideas, que haya una contienda quizás desde el punto de vista de las ideas, en la cual esta forma, ¿no?, que va adquiriendo la superestructura, estos cambios que se van dando en la superestructura tienen que ir cambiando. O sea, tienen que ir criticando lo que no está funcionando, tenemos que ir buscando soluciones para las cuestiones que a nivel social y a nivel de pensamiento dentro de la sociedad no estén claras o no se vean lo suficientemente claras. A veces se duda, a veces hay sectores de la sociedad que un poco dudan de las posibilidades que tiene nuestro sistema, y uno de nuestros retos mayores es, en principio, demostrar, siempre con la verdad, siempre con transparencia, que nuestro sistema, amén de las limitaciones que tiene, es un sistema funcional y una forma en la cual tratamos, buscamos la manera de planificar nuestra vida a partir del pensamiento de justicia social, que es en definitiva de lo que va la revolución cubana. Por lo pronto, creo que es o sea, una forma bien amplia de ver el asunto, pero quizás podamos ahondar un poco más en estos asuntos en el transcurso, ¿no?, de este debate. Perfecto, muchas gracias, Elías. Ahora me gustaría pasar a ti, Anaí, ya habiendo escuchado dos posiciones, no contrarias, pero ciertamente diferentes. Y mi pregunta, y te repito la pregunta, Anaí, ¿cuál viene a ser el rol de las instituciones políticas en las superestructuras latinoamericanas, si es que existen las superestructuras latinoamericanas, y existe la superestructura actualmente, ya refiriéndonos a lo que viene a ser el Estado, la Iglesia, partidos hegemónicos y otro tipo de componentes que forman la superestructura? Gracias, Mauricio. Bueno, yo saludaba al inicio del debate esta iniciativa de cronistas, porque creo que hablar de marxismo, hablar de nuevos marxismos, pero en general volver a hablar de Marx,
Es sin duda algo fundamental, en tanto el marxismo ha sido la corriente de pensamiento más trascendental a nivel histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para las y los que nos están siguiendo desde las redes también es importante, creo que partir de la idea de que el marxismo es una manera, ¿no?, de ubicarse mental, socialmente, analíticamente en el mundo. Y en ese sentido, creo que hablar de estructura, superestructura, por supuesto que es un debate actual, ¿no? Yo considero que es un debate actual, es un debate que además creo que nos reta a seguir pensando cómo se ha ido, cómo se van recreando en las sociedades latinoamericanas, que por supuesto tienen unas tradiciones de pensamiento, tienen una trayectoria histórica en lo que se refiere al pensamiento marxista, pensadores, pensadoras marxistas que desde Latinoamérica, desde un lugar de enunciación latinoamericano, desde territorios colonizados, han pensado el marxismo, lo han desmenuzado. Tenemos grandes ejemplos, justamente, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? René Zabaleta, etcétera. Entonces, en ese sentido, considero que el debate es actual y, de hecho, pienso que nos reta permanentemente, ¿no? En tanto es una relación dialéctica, no podemos hablar de superestructura sin hablar de estructura. En ese sentido, yo pienso que el rol de las instituciones políticas en la superestructura, por supuesto que va a ser un rol fundamental, en tanto son estas instituciones las que construyen sentido común. Este sentido común tiene un impacto directo en las sociedades, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y también tiene, por supuesto, un impacto en reproducir sistemas de opresión, en reproducir sistemas de racismo, pero en específico me quiero quedar con el tema, con los sistemas de opresión. En ese sentido, yo pienso que el papel más bien de estas instituciones históricamente han sido legitimar discursos, ¿no? Al momento que creas sentidos comunes, legitimas discursos y por ejemplo, ¿no? Que yo leo también el marxismo y leo a Gramsci y las categorías tan importantes que nos ha dejado en código feminista, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que desde el feminismo se intenta y se procura es cambiar el sentido común. Ese sentido común que aleja, bueno, o posiciona a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, y lo que se habla es de cambiar este sentido común que está alimentado principalmente por las instituciones políticas. Entonces, creo que el papel de las instituciones políticas en Latinoamérica, hablando específicamente, quizás si podemos aterrizar en Bolivia, es fundamental en la construcción de estos sentidos comunes que más bien, pienso, es una posición personal, en el momento en que las mujeres y hombres llegan a tomar conciencia, es cuando se enfrentan con esta superestructura, se enfrentan con estas instituciones políticas, ¿no? O sea, en el momento en el que reconocemos que estas instituciones políticas son las que están perpetuando discursos de opresión, discursos de explotación, y que están además legitimando, ojo, ¿no? Porque lo legal históricamente no es lo correcto. Bueno, ese es otro debate. Entonces, en ese sentido, creo que ahí radica la importancia de más bien seguir trabajando en la superestructura. O sea, cómo nosotras, bueno, desde la trinchera que cada quien está, cómo llegamos a cambiar, cómo construimos lo que iba a decir Gramsci, ¿no? El tema del bloque histórico, pero sobre todo la hegemonía, ¿no? La hegemonía, en este caso, hegemonía cultural, por ejemplo. Entonces, pienso que en ese sentido, siendo puntual con la respuesta, el rol hoy en día de las instituciones políticas en Latinoamérica sigue siendo un rol fundamental y el reto más bien está en interpelar a estas instituciones políticas para cambiar pues esta superestructura que por ende va a tener una repercusión en, como ya lo he dicho,
en el desarrollo, en la construcción, en el desarrollo de los sentidos comunes, ¿no? Entonces, yo por ahora me quedaría con eso. Genial, muchas gracias. Ahora pasamos, para finalizar esta primera pregunta, con Sergio. Sergio, antes de repreguntarte, tomando en cuenta justamente algo que ya establecieron los demás panelistas, que viene a ser esta nueva figura de la izquierda latinoamericana que está volviendo a cobrar mucha fuerza con la asunción en Argentina de Fernández, con la llegada de Luis Arce acá a Bolivia como presidente, está volviendo a la izquierda, considerando que está volviendo a la izquierda, te repregunto, ¿cuál es el rol de las instituciones políticas dentro de las superestructuras latinoamericanas, comprendiendo estas superestructuras? Y voy a apropiarme de algo que dijo Anaí, justamente a partir de lo que viene a ser la ley, de lo que viene a ser la importancia del Estado, la importancia del regreso de partidos hegemónicos, como en el caso de Bolivia. Sergio, por favor. Gracias, Mauricio. Complicada la clase, tiene varias componentes. A ver, voy a tratar de empezar esto un poco desmenuzando el título que se ha propuesto, ¿no? Yo creo que no es un debate zanjado lo de estructura, superestructura, y estoy de acuerdo en que es una relación dialéctica entre estas dos. Sin embargo, creo que en la mayoría de los procesos políticos que se han tenido en América Latina se ha dado una preponderancia muy grande a la superestructura, a la construcción cultural y simbólica. Eso es algo que ha pasado y de manera muy fuerte, por lo menos en Bolivia y en Ecuador, que son casos que conozco mucho más a profundidad. Ahora, ya yendo un poquito más a tu pregunta, porque esto que estoy diciendo seguro después lo vamos a poder tratar. Yendo a tu pregunta, yo creo que podemos desmenuzarla de varias formas igual. No hay que olvidarse que Poulanzas, por ejemplo, que es un teórico marxista que ha inspirado mucho a varios marxistas latinoamericanos, sobre todo en el contexto de lo boliviano, podríamos decir que ha sido de alta influencia del Grupo Comuna, de Álvaro García Linera, de Luis Tapia, de Raquel Gutiérrez, etcétera, etcétera. Al igual que Althusser, reconoce unas regiones políticas o los aparatos ideológicos, digamos, que son para Althusser, en los que opera la forma de vida, ¿no? Para ponerlo más sencillo, más fácil, que se nos impone. Y Poulanzas, a diferencia de Althusser, que reconoce en la educación el aparato ideológico más fuerte, reconoce la región político-jurídica, ¿no? La región político-jurídica para Poulanzas, perdón, es el aparato ideológico, podríamos decirlo, más fuerte que se tiene por parte de quienes pueden llegar a dominar dentro de un Estado, porque él hace una especificación de que, a diferencia del periodo o de la época feudalista, por ejemplo, lo que se tiene ahora no es un Estado burgués, digamos. No es que se tenía un Estado feudalista en la que no se tenía en cuenta a la opinión de los vasallos, digamos, sino hoy no tenemos un Estado burgués que solo tenga en cuenta a los burgueses tenientes de capital, ¿no? Sino que Poulanzas dice, lo que se tiene en el Estado hoy es un Estado capitalista, y ese Estado capitalista no solo domina, sino que crea consenso. El Estado es visto entonces como una noción social. Entonces, esto último está altamente vinculado con la noción de hegemonía que tiene Gramsci, ¿no? Esto nos muestra cómo la noción del Estado liberal como forma política necesaria del capitalismo es real, y no solo un mero esencialismo ortodoxo, como hubieran podido plantear otrora algunos posmarxistas también, ¿no? De que se tiene que respetar el Estado liberal, de que yo soy muy partidario de respetar los avances que ha provocado la revolución liberal, pero identificando bien cuáles son los aparatos que la sostienen y no permiten el proceso y el cambio hacia algo nuevo, ¿no? Entonces, dentro del Estado moderno, Poulanzas dice que existe una función ideológica de consenso. La relación entre clases dominantes y dominadas son menos evidentes y la relación entre ambos cambia, ¿no? Cambia de manera constante, digamos, es una pugna contingente. Y en el Estado moderno existen también formas de responder a los intereses de los subalternos para garantizar la subsistencia de las clases dominantes. Es algo muy parecido a la noción de hegemonía como estabilidad inestable que da Gramsci, ¿no?
Entonces, para Poulamsas, la región dominante del Estado moderno, esta región política jurídica, hace énfasis en la separación de la lucha política de la lucha económica, porque al trasladarse la lucha política a los postulados democráticos parlamentarios, en el caso de Poulamsas, se pierde la noción de la política construida desde la economía política, ¿no? A mí me parece que esta región es muy, esta noción es muy importante y no me quiero extender más, no le estoy desarrollando más por el factor de tiempo, pero esta noción me parece muy importante para entender el rol de las instituciones que se tiene en América Latina, ¿no? Principalmente porque yo creo que mucha de la construcción de institucionalidad en América Latina tiene un modelo bastante eurocéntrico, podríamos decirle. Hay un cierre semiótico para mí en la construcción de lo que es la institucionalidad. Algo que cometían los marxistas ortodoxos latinoamericanos, un error de su cierre semiótico, por ejemplo, de querer poner de que clase significa lo mismo aquí que significa en Europa, digamos. Lo mismo pasa con la institucionalidad aquí liberal, digamos, que Estado de Derecho quieren que funcione de una manera única, que democracia también, cuando se ve que hay muchos procesos democratizadores, digamos, que ponen en pugna estas nociones, ¿no? Y al poner en pugna estas nociones, no es de que se está construyendo un nuevo concepto, a mi modo de ver, sino que se está reconceptualizando a partir de las condiciones materiales e históricas que se tiene en un lugar, ¿no? O sea, eso sería, por un lado, para la crítica que se tiene en contra de la institucionalidad latinoamericana. Por otro lado, el rol que tienen las instituciones latinoamericanas en nuestras vidas, en América Latina en general, yo creo que es una postura de mantener lo que la clase capital, la clase dominante y lo que el capitalismo se forja, ¿no? O sea, lo que hace es simplemente mantener esta inestabilidad inestable de acceder a los valores de vez en cuando, de permitir revoluciones pasivas y luego reconceptualizar y resubalternizar a muchos actores que se han visto históricamente rezagados. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Estamos discutiendo nuevos marxismos dentro de la izquierda y voy a pasar a mi segunda pregunta, que viene a ser básicamente un lineamiento por el cual los panelistas van a llegar a generar cierto tipo de debate. En este momento, evidentemente, pueden interpelar respecto a las intervenciones de los demás, acotar sobre algo que no les haya quedado totalmente claro o que no hayan podido explicar del todo en la primera intervención. Y me gustaría pasar a la segunda pregunta, otra vez contigo, con Patricia. Y es, me gustaría hablar de lo que viene a ser la superstición economicista, de la que habla Gramsci y todo lo que ya han establecido un poco los demás panelistas. Pero dándote un poquito la razón, al menos me parece, si no te estoy dando la razón, me corriges. ¿Existe una interrelación dependiente entre lo que viene a ser la estructura, es decir, lo económico, los medios de producción, la base de medios de producción, las relaciones existentes entre las sociedades latinoamericanas, justamente la base material, y lo político, ideológico y cultural? Tu micrófono está apagado, me parece. Perdón, ahora sí. Gracias. Sí, cuando me refería justamente a que este no era un debate actual, ¿a qué me refería? Y tal vez no me he explicado bien. A que justamente no existe esta dicotomía entre estructura y superestructura. A que desde el marxismo se entiende justamente a esto como una relación, una interrelación o una relación dialéctica, que es lo que creo que todos hemos coincidido aquí. Entonces, se entiende, como te digo, además desde las lecturas marxistas, ¿no? Porque, como te digo, Marx no habla específicamente de estos términos como tal, pero se entiende esta interrelación dialéctica. ¿Por qué? Porque, a ver, la estructura es esta base material, ¿no? En la que se van a ir conformando las relaciones sociales y las relaciones de explotación, en la que se va a conformar justamente este sistema capitalista, ¿no? Y Marx nos va a plantear cuál es nuestro rol o nuestro relacionamiento en cuanto a el proceso de producción,
en cuanto a las formas de producción. Y bueno, esta relación de producción capitalista va a ser justamente lo que va a formar, digamos, nuestra identidad o lo que tendría que formar nuestra conciencia de clase en cuanto a relación con el capital y con la producción. Porque cuando entendemos esto, bueno, sabemos que hay justamente un capitalista o burgués que es quien posee los medios de producción y otras personas que solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo para relacionarnos con el capital, ¿no? Para obtener un salario. En cuanto entiendes esto así en términos macro, entiendes pues tu relación justamente con este sistema capitalista y te ves, obviamente, ves en qué posición estás. Quizás vas creando conciencia de clase y ahí es donde existe esta relación justamente con, digamos, lo que otros marxistas denominan la superestructura, ¿no? Porque justamente al entender este relacionamiento con la producción, con el sistema de producción, es cuando entiendes tu posición en la sociedad, tu posición social. Bueno, esto en términos específicos, pero obviamente ya a lo largo del tiempo, todas estas relaciones sociales van cambiando. El capitalismo incluso se va modificando, ¿no? Crea crisis, se regenera, se modifica, genera nuevas formas de capitalismo y esto hace que también nosotros generemos nuevas formas de relación, pero que no implican que dejemos de ser en algún momento proletarios, ¿no? Es decir, hay como también un sentido de precarización, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Y de precarización del proletario, por ejemplo, porque el hecho de que en un momento hayas trabajado, digamos, no sé, en un sistema capitalista mucho más específico o estructurado, en el que eras un obrero de una fábrica, te daba lugar a que tú te organices en ese momento de manera física y que mediante esta construcción de conciencia de clase generes un movimiento y una revolución, porque no nos olvidemos que el marxismo, más allá de una teoría, es también pues, una teoría que genera cambios y que genera movimientos de revolución justamente en contra del sistema capitalista y de los medios de opresión, ¿no? O del sistema. Perdón que te interrumpa. Me gustaría agregar una cosita a tu intervención. O sea, me gustaría preguntarte algo para que agregues a tu intervención. ¿Te estarías de acuerdo con que en toda esta evolución de la que nos hablas tanto del capitalismo como de las sociedades, el Estado siempre va a ser un instrumento de clase, por lo tanto, un instrumento de dominación? ¿O eso también cambia? ¿O ya ha cambiado en Latinoamérica? Yo creo que, a ver, el Estado, la Iglesia, las universidades y otras instituciones han sido instrumentos de opresión, ¿no? De manera histórica, cuando incluso tú ves esta parte de la acumulación originaria del capital, sí, ¿no? Ves cómo diferentes instituciones van a conformarse en entes opresores, digamos, de la sociedad y en entes, instituciones en realidad que van a reproducir las lógicas del capital, ¿no? Sin embargo, obviamente el Estado moderno es una concepción burguesa de clase, ¿no? Incluso la democracia, lo que hablaba Sergio, ¿no? Es decir, ¿quiénes votaban? ¿Quiénes eran ciudadanos cuando se generó las primeras democracias, ¿no? ¿Eran todos realmente? No, era una democracia de quienes tenían acceso a ciertas cosas, ¿no? Lo mismo, quienes tenían acceso a participar del Estado eran personas que tenían ciertos apellidos, que tenían cierto acceso, que tenían cierto poder económico, oligarquías básicamente, ¿no? Entonces, en estos procesos yo creo que sí las instituciones, no solo estatales, sino, como digo, la Iglesia, la educación, el Estado y otros, se constituyen en entes de reproducción del capital y más que nada de reproducción de sistemas de dominación, ¿no? Y generan, obviamente, grupos de privilegio versus otros grupos desfavorecidos. Pasa en el feminismo, pasa en los procesos de colonización en Latinoamérica, etcétera. Pero creo que también el marxismo nos ayuda a que podamos de alguna manera transformar ese estado, ¿no?
Y hay proyectos políticos con tintes marxistas que han llegado al Estado, que han llegado a los estados. Por ejemplo, el claro ejemplo que nos hablaba el compañero de Cuba, ¿no? Hay movimientos políticos, proyectos políticos, que llegan al Estado recuperando visiones marxistas, recuperando visiones de sectores que han sido históricamente rezagados y relegados del Estado. Y eso también hay que saberlo, ¿no? Cuando un proyecto político retoma todas estas toda esta historia y todo este grupo de gente que ha sido históricamente relegada del Estado, también se puede dar ciertos cambios en el Estado. Por supuesto que es difícil, ¿no? Porque es todo un aparato burocrático, es todo un aparato de reproducción de poder. Pero creo que hay proyectos de este tipo, principalmente en Latinoamérica ahora, ¿no? Es un gran reto, por supuesto. No creo que ningún proyecto como tal, aparte de Cuba, como he dicho, haya concretado realmente esta lógica de romper con el Estado capitalista. Pero considero que hay proyectos importantes de al menos generar participación política de las poblaciones que han sido históricamente relegadas del Estado. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Pasando contigo, Elías, y te repito la pregunta, y en realidad ya todos se habían adelantado un poquito hablándome de lo que viene a ser la dialéctica, en realidad, entre superestructura y estructura. Pero te repito la pregunta, ¿existe una interrelación dependiente entre lo que viene a ser lo económico, es decir, los medios de producción, la sociedad en sí, y lo político, ideológico y cultural, que ya viene a ser más la superestructura, o qué viene a ser, si no es una interrelación dependiente? Me parece que tú, ahora sí. A ver, si me escuchan bien, para mantener la cámara encendida, si no, pues... Bueno, en principio estábamos en esa cuestión, ¿no? O sea, la relación base superestructura una relación de, y es una relación de contrario, ¿no? Como se sabe que se entiende la de. Ahora bien, en esta lucha o en esta relación que no se puede ver desligada, o sea, hubo mucho marxista, mucho historiador de la filosofía incluso, que pensó o que tuvo entre sus proyectos ver a la educación o ver las leyes morales o las formas morales apartadas de la forma, o sea, de la economía. Desde mi punto de vista, no funciona así. Desde mi punto de vista, es una interrelación, como ya les estaba comentando. Ahora, una cosa en la que quisiera ahondar, en el caso específico de Cuba, es la siguiente. Ha podido llegar, este proyecto pudo triunfar en el 59 en Cuba y ha podido mantenerse todo este tiempo en Cuba con una idea que para muchos marxistas de fuera es una idea un poco difícil de encontrar o de digerir, que es la idea de la dictadura del proletariado. Dentro de la sociedad. Sin embargo, este proyecto... Se te está escuchando entrecortado. ¿Podrías apagar tu cámara, por favor? Amado de... Apago mejor. Disculpen, no, no. Es que... Ahí estamos. ¿Se escucha mejor? Perfecto. Sí, perfecto. Por favor. Bien. Continúo. Este mismo es un ejemplo de nuestro problema de superestructura. O sea, para poder acceder a esta plataforma, que es una plataforma con base en la tierra de nuestros enemigos, es muy difícil desde Cuba. Entonces, sin disgregarme mucho, sí hay esta relación y no hemos podido llegar nosotros, o sea, nuestro Estado, lo que intenta es eso, lo que intenta es trabajar sobre la base de esta
dictadura del proletariado, que ya fue explicada por Marx, que sé que ustedes la conocen. Y tenemos como ley primera de nuestra nación, entonces, el culto total a la dignidad humana. O sea, el culto total a la dignidad. Tratamos siempre de que sea una sociedad más digna para los cubanos que viven dentro de la isla. Y esto se relaciona mucho con esta idea de los marxismos, ¿no? De los tantos marxismos que hay, o de las tantas visiones que hay alrededor del marxismo. Y bueno, nosotros en Cuba tenemos una tradición marxista bastante amplia, que se remonta a la década del 20 del siglo pasado, con, bueno, ustedes conocerán, Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, que fundan el primer Partido Comunista de Cuba, y luego esta tradición se renueva, ¿no?, con Fidel Castro, por ejemplo, con el Che, que también estuvo muy implicado en las formas de organizar nuestra superestructura, o sea, nuestro Estado, y también muy implicado, además, en cómo organizar nuestra economía. Recuerden que Che fue presidente del Banco Central de Cuba en los inicios de la revolución, y hemos tenido también una influencia grandísima, que tampoco es secreto para nadie, de los marxismos o el marxismo que venía de la Unión Soviética debido a nuestras relaciones con la Unión Soviética. Y bueno, esta relación con la Unión Soviética y esta influencia de los marxismos venidos de la Unión Soviética, sobre todo del trotskismo, o sea, las tendencias cercanas a Trotsky y posteriormente las tendencias más cercanas a Stalin, ha traído un abanico enorme de visiones alrededor del marxismo en Cuba. Y esto nos ha proporcionado a nosotros acá en Cuba tener una especie de visión sui generis del marxismo, una especie de visión diferente del marxismo, debido a que lo íbamos experimentando, lo estábamos experimentando y comenzábamos nosotros a ver qué falla, qué no falla, cómo se puede llegar entonces pues a las soluciones y cuáles son los problemas reales y puntuales que íbamos enfrentándonos en Cuba y cómo ir dándole solución a esos problemas. Y nos hemos dado cuenta de que sí es muy importante, o sea, que la forma en que se construye o en la forma en que podemos nosotros construir nuestra sociedad o ir construyendo nuestra sociedad día a día, porque también esto es una lucha de ir construyendo día a día la sociedad, o sea, enfrentándose a nuevos retos en la cotidianidad. Hemos ido entonces pues viendo que nos es muy importante, o sea, que es muy importante, por lo menos en nuestro caso específico, como pueblo, como nación y como isla, ver las dos cuestiones muy ligadas. O sea, la cuestión de la base económica, de cómo lograr tener una base económica que nunca fue fuerte en Cuba, eso lo sabemos todos, ni siquiera fue medianamente fuerte, pero que nuestra base económica sea suficiente para sustentar nuestra forma ideológica, o sea, nuestra superestructura ideológica. Y a partir de ahí, todas estas organizaciones que hemos hablado también influyen y penetran en el mismo día a día del cubano. O sea, tenemos instituciones como la Unión de Escritores de Cuba, la Asociación de Jóvenes Artistas, demás y demás, que también son instituciones que tienen una visión marxista del asunto. Y todo esto muy ligado al Estado. No podemos nunca apartar o perder de vista esa idea de que la sociedad civil en Cuba sí va a trabajar ligada al Estado, por esta misma cuestión, por esta misma idea de la dictadura del proletariado. O sea, no sé si queda claro, si se escuchó. Sí, 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 se escuchó excelente. Ahora pasamos a Nayi para esta segunda pregunta. Insisto, interpelense, hablen respecto a lo que la otra persona dijo. Justamente el tercer bloque va a partir ya de darles más libertad a ustedes para que literalmente se refieran a lo que los demás dijeron. Pero ya contigo, Anaí, y yéndome otra vez a la segunda pregunta. ¿Existe una interrelación, ya posiblemente aterrizándolo demasiado en lo que viene a ser Latinoamérica,
existe una interrelación dependiente entre lo económico, insisto, los medios de producción, y lo ideológico, lo político, lo cultural. Y te meto a la pregunta ahorita, ¿el Estado siempre va a ser un Estado, un instrumento de clase? ¿El Estado siempre va a ser un instrumento de dominación? Gracias. Partiendo de la primera pregunta, ¿no? Yo soy una convencida de que sí es una relación dependiente la estructura y la superestructura, ¿no? Por los elementos que he planteado en el primer bloque, pero sobre todo porque pienso que, sobre todo en los últimos procesos, en los procesos políticos, en los procesos sociales políticos que han devenido en proyectos políticos en los últimos 15 años en Latinoamérica, con diferentes proyectos que han utilizado, ¿no? Categorías del marxismo, categorías históricamente pertenecientes a la izquierda y que a partir de eso han generado cambios en las sociedades, en diferentes países. Bolivia es un claro ejemplo de esto. Pero o sea, a partir de este proceso de estos más o menos 15 años, también como han sido los virajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas rupturas que han habido tanto en Argentina, Brasil, Bolivia, con diferentes connotaciones cada país, pero pienso que todo esto nos tiene que llevar a pensar y volver a esta categoría de, inicialmente de Gramsci, que luego la va a retomar Zabaleta, ¿no? Que es el tema del bloque histórico, ¿no? O sea, pienso en que es importante recordar que hay una relación de fuerzas en el interior de la superestructura. Siempre va a haber una relación de fuerzas en el interior de las superestructuras que van a suponer la adopción de diferentes estrategias, ¿no? Por parte de los grupos que quieren derribar el sistema el hegemónico. Entonces, esto va a estar en una constante como recreación, porque este bloque, o sea, estas fuerzas al interior de la superestructura van a generar diferentes estrategias para derribar al bloque hegemónico y construir así un nuevo bloque histórico, ¿no? Y ese es como que un tema dialéctico. Entonces, creo que en ese sentido lo que habría que analizar es cómo se va configurando, cómo se han ido configurando, y tal vez eso lo podemos hacer ya en el tercer bloque, no sé, los bloques históricos en estos proyectos políticos que han tenido características y se han identificado su lugar de enunciación ha sido la izquierda, ¿no? Entonces, en estos proyectos políticos latinoamericanos, ¿cuál ha sido el papel y cómo se han ido configurando sus bloques históricos, ¿no? Y cuál ha sido un poco esta, bien lo mencionaba el compañero Elías, ¿no? En Cuba realmente es una característica especial el tema de su base económica, que nos diferencia un poco en Latinoamérica, ¿no? Es diferente, han sido diferentes además estas relaciones entre, bueno, la relación entre hombres en sí mediante los tipos de relaciones de producción han sido diferentes en Europa, han sido diferentes en Latinoamérica, y eso también ha dado a que desde Latinoamérica se piense el marxismo en otros códigos, tomando otras variables, ¿no? Por ejemplo, como el tema colonial, el tema minero, bueno, diferentes categorías ahí que podemos después analizar, pero pienso que en este caso lo central tendría que estar en estudiar un poco los bloques históricos, porque de esto va a depender, pienso yo, ¿no? Que de esto depende, ha dependido y va a depender esta relación dependiente, ¿no? O sea, pienso que la construcción de estas, el análisis de los bloques históricos nos van a dar cuenta de cómo esto se ha ido y se va configurando. Porque por un lado tenemos ciclos estatales, ¿no? Y por otro lado tenemos ciclos de esta lucha de clases más o menos permanente, ¿no? Entonces, creo que va por ahí y sí coincido y pienso además que el Estado
va a ser siempre un aparato de dominación, en tanto, lo he dicho ya, está a cargo a partir de, como un pulpo, ¿no? Que tiene sus alas ahí, y está la iglesia, está lo jurídico. Entonces, a partir de eso, por supuesto que van a reproducir estas relaciones de dominación. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Y ahora pasamos a Sergio para que nos explique si existe una interrelación dependiente entre lo que es lo económico y los medios de producción y lo político, ideológico, cultural. Insisto, si también partiendo, me gustaría que también partas de cuál es el rol del Estado como un instrumento de clase de dominación, considerando, insisto, algo que ya lo explicó Elías y que se ha tomado también lo explicó Ana y Patricia, que al final el Estado en Latinoamérica los últimos años ha sido parte de la izquierda. Ya. Por favor. Gracias, Mauricio. Ya, mira, voy a partir primero con algo que creo que no se ha entendido bien, que he dicho en el anterior. El Estado, como tú dices, digamos, es una forma de dominación de clase, digamos. Eso es una anotación que hace el joven Marx, ¿no? Yo creo que no. O sea, para mí no es un instrumento de dominación. Lo que he dicho es que, y por eso he hecho la diferenciación, a diferencia del Estado feudal, el Estado capitalista crea consenso. Entonces, la capacidad del Estado capitalista está en la capacidad de generar hegemonía, de convertir los valores, creencias, perspectivas particulares en universales, ¿no? De un grupo en universales. Entonces, no es un estado de dominación, digamos, es un estado más bien de consenso. Y eso es bien importante notarlo acá. Ahora, antes de seguir contestando tu pregunta, no quiero que las participaciones se vuelvan en una oda al cubismo, digamos. Para mí el cubismo, la verdad, no es un modelo que quisiera ni para mi país ni para el resto del mundo, digamos. O sea, yo creo que el simbólico que representa Cuba es muy importante del proceso de emancipación que ha podido tener hace 50 o 60 años, digamos. Que eso sea útil para pensar hoy el mundo, no creo que sirva, honestamente. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en las participaciones que se ha tenido se ha hecho mucho referencia a que sí, el modelo en Cuba es diferente, es el único país que no es capitalista, pero en realidad lo que yo creo que tienen que tener las izquierdas no es el sentido de, tenemos que hacer esto, ¿no? Sino tener la capacidad crítica que tenía Marx, la capacidad de saber más o menos cómo se estructura una sociedad, digamos, el estudio profundo en lugar de el profetizar algo, ¿no? ¿A qué viene esto? Yo hace un momento he criticado de que el modelo democrático, digamos, que se tiene, es un modelo que es de una forma creador de consenso respecto a lo que se quiere por parte del proceso hegemónico dominante, digamos. Ahora, con esto yo no quiero decir en ningún momento hay que cancelar la democracia, digamos, porque las otras opciones que se tienen son perspectivas románticas, de alguna forma, de un culto a la personalidad excesivo en la que hay, como ha pasado en el caso soviético, una nomenclatura dentro del partido hegemónico, donde se termina por tener una estructuración vertical. Yo no quiero eso, digamos. El sentido de ser dialéctica, la historia, es también tomar los progresos que han podido dar las revoluciones previas, y eso es bien importante. O sea, el sentido del individuo, por ejemplo, que da la revolución liberal es muy importante, y en ningún momento Marx la cancela. O sea, no sé en qué momento salen los varios marxistas ortodoxos a decir que Marx cancela al individuo, digamos. Marx no cancela al individuo. O sea, es muy diferente la propiedad privada que la propiedad de los medios de producción, digamos, ¿no? Eso es algo que no se entiende por lo general. Ahora, lo que sí creo que tienen que hacer las izquierdas, y esto más enfocado en lo que se supone que es el debate, los nuevos marxismos, no es tener un sentido profético de decir esto tenemos que hacer, sino tener un sentido de problematizar las situaciones, ¿no? O sea, problematizar, ok, la democracia es un sistema que se usa para crear consenso y que mantiene al proceso hegemónico vigente, pero ¿cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Son mejores? Para mí, no. Entonces, ¿qué hacemos?
Eso es lo interesante, yo creo, de tener ese pensamiento crítico, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte. Y acá yo ya quiero comenzar a interpretarlo un poco, porque si no se vuelve cuestionario nomás entre todos. Para mí, la cuestión de la base superestructura tiene un pilar muy importante en dos sentidos. Particularmente yo soy heterodoxo entre los ortodoxos y ortodoxo entre los heterodoxos. Entonces es como que tal vez es por un poco de la perspectiva gramsciana que tengo. Ahora, yo creo que en América Latina se ha tenido mucha influencia de los procesos de Ernesto Laclau y Stanton Talmouf en los procesos de emancipación que se han podido tener. Ahora, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe lo que hacen es, en Hegemonía y Estrategia Socialista, por ejemplo, hacer una crítica rigurosa y muy buena hacia el marxismo ortodoxo, ¿no? O sea, ellos critican, empezando de Kautsky hasta Plejánov, entonces, ellos hablan de cómo se encuentra una separación creciente entre teoría y práctica en estos autores en razón de las leyes de movimiento de la infraestructura, ¿no? Que estos garantizarían la revolución para la clase obrera, reduciendo de esta manera lo concreto a lo absoluto. Entonces hay un reduccionismo que trajo consigo una argumentación poco profunda, digamos, sobre los sujetos exteriores a la clase obrera o quienes pertenecen a la misma, pero no han asimilado aún los objetivos de clase, ¿no? Entonces, lo que hace Laclau y Mouffe es criticar este sentido de la ortodoxia marxista que al primer atisbo de no haber asimilado los objetivos de clase, critica de falsa conciencia o de ser alienado, ¿no? Y ellos dicen no, porque la construcción que se hace del sentido político, la construcción política hegemónica, va más allá de lo que condiciona la estructura al ser humano, ¿no? A su creencia, digamos. Va más allá. Y ellos, en el afán de hacer esto, y yo creo que es por la boga que también existía en ese tiempo en la academia, se inclinan, aunque no lo citan mucho, pero sí se inclinan mucho a la argumentación que hace Michel Foucault, ¿no? O sea, Michel Foucault trata de salir de la argumentación de clase y trata de buscar otros tipos de sujetos que puedan crear resistencias, no revoluciones, pero resistencias. Yo creo que tanto Mouffe como Laclau en este intento de dar validad a la pluralidad, que es correcto, porque antes se lo enclaustraba todo al sujeto clase. Es correcto dar una ampliación al sujeto de género, al sujeto racializado, al sujeto sexual, etcétera, etcétera. Olvidan algo muy importante y algo que no sé por qué nadie le ha dicho a Ernesto Laclau alguna vez. Bueno, tiene un libro, Laclau, de debates con Judith Butler y Slavoj Žižek, no me acuerdo cómo se llama, Universalismo, Hegemonía y algo más. Pero según Ernesto Laclau, Gramsci siempre prepondera la cuestión superestructural a la cuestión estructural, ¿no? Para Laclau es así. Gramsci en realidad le presta atención, una gran atención al aspecto cultural, ¿no? En la construcción de la hegemonía cultural, pero Gramsci siempre nota que hay una construcción, perdón, que esta construcción hegemónica cultural parte, y eso es lo más importante, parte de una construcción material, digamos. Ahora, lo que yo critico, y esto quiero empezar, de los procesos que hay en América Latina es el excesivo tono de preferencia que se le da al sujeto identitario, ¿no? El sujeto identitario es, uy, Dios mío, digamos, el sujeto político más grande. ¿Y esto por qué lo critico? ¿Y por qué va relacionado con lo que con lo que me preguntabas, Zeta, y con esto termino? Gramsci trabaja el concepto de revolución pasiva, ¿no? Y para Gramsci, este concepto es importante porque sería algo así como un oxímoron, ¿no? Sería una revolución sin revolución. Y esto es importante para Gramsci porque dice que las demandas de los grupos de las que generan estas revoluciones pasivas pueden ser a corto plazo contrarios a la dominación, pero a largo plazo son a favor de los intereses de los dominantes. Entonces, la sobredimensión de la pluralidad de luchas que postulan estos teóricos y que han influido mucho en América Latina, terminan por hacer una cosa, ¿no? Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, aun cuando se rebelan e insurgen. Eso es algo que también Gramsci decía, ¿no? Entonces, esto último que trae la noción de revolución pasiva es algo más o menos como una cuestión dialéctica de innovación, conservación o revolución, restauración, ¿no?
Entonces, no se cambia de verdad el modelo económico que se puede tener porque tampoco se lo distingue, y eso es algo que se debería criticar mucho en América Latina, tampoco se distingue el modelo económico que se tiene. Ahora, lo aterrizo un poco más, vamos a hablar de Bolivia acá. Yo prefiero hablar de Bolivia porque soy boliviano. ¿Qué ha terminado habiendo en la construcción de la discursividad política? Si, Jimena Soruco, por ejemplo, señala en su investigación doctoral cómo antes del proceso de cambio el cholo, digamos, era una categoría muy importante en el estudio, no en un sentido de su identidad del cholo o la chola, digamos, sino en su sentido de posición dentro de la economía política como un medio, digamos, que permite saber que hay ascensos y que hay también descensos. Y esto era muy importante para estructurar cuáles son los dispositivos móviles que estructuran la economía política, ¿no? Y en Bolivia lo que se tiene ahora, y en muchos países igual, es una dicotomía racial, ¿no? Es el criollo mestizo, digamos, contra el indígena, digamos. Como si fuera una dicotomía cerrada, carente de los eslabones vinculantes intermedios que formulan la economía política. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa particularmente de cómo se toman los procesos en América Latina. Y esto de la identidad pasa mucho más, ¿no? El feminismo, por ejemplo, igual los LGBT, lo que terminan haciendo es muchas veces preponderar la identidad, entrar en un reconocimiento, entran en un reconocimiento y hay una élite que obtiene un ascenso social y hay un resto que se sigue resubalternizando, ¿no? Y que esto creo que todos los debates dentro de las izquierdas latinoamericanas no han podido solucionar. Perfecto. Ya con un poco más de picantito en el debate, me gustaría ya pasar ya no a una pregunta general, sino más bien a un lineamiento, y me gustaría que en el orden en el que estamos ya se vayan interpelando respecto a lo que cada persona dijo y respecto a su propia posición. Les ruego, por favor, limitarse más o menos a 4 minutos y medio en las intervenciones y en realidad el lineamiento que ahora lanzo para todos y viene a ser cuáles son los desafíos del nuevo marxismo latinoamericano. ¿Es un nuevo marxismo latinoamericano en un sentido de todo el continente? ¿Debería de depender de cada país? Sergio ya explicó un poco su posición. No sé, abro el debate. Patricia, por favor. Bueno, a ver, creo que hay que entender de nuevo, como cuando he empezado, creo que empecé diciendo esto en mi primera intervención. ¿Me escuchan? Perdón. En mi primera intervención empecé diciendo que hay que entender los elementos de la teoría marxista en contraste con la realidad social y en, obviamente en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, pretender, por ejemplo, como les trataba de explicar hace rato, entender la lógica de clase en una relación estricta con la forma de producción, con las relaciones de producción, quizás ahora se nos hace mucho más difícil y no es tan fácil como en una época en la que realmente eras un obrero de una fábrica. Además, en países europeos, porque obviamente en Latinoamérica nunca ocurre una industrialización de este tipo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que realmente hay que entender qué aportes y categorías marxistas se releen, porque además el marxismo tiene esta potencialidad, ¿no? De generar debates contemporáneos con otros análisis y con otras propuestas teóricas, como decía Chantal Mouffe y Laclau, que después también quisiera hablar un poco de eso. Pero ¿Qué es lo importante, lo que digo, para contextualizar? Es entender estas categorías marxistas en nuestra realidad, ¿no? Creo que sería un error total tratar de plantearlos así, tal cual, como un esquema dado o como un marxismo de manual, que es un poco lo que han planteado los marxistas ortodoxos. En Latinoamérica, justamente en una primera instancia, cuando llega el marxismo, con los movimientos de izquierda, no logran entender justamente el tema, por ejemplo, racial, el tema básicamente colonial y racial, ¿no? Como el sujeto, como te digo acá, no era pues un proletario, un trabajador de fábrica, para nada, ¿no? El sujeto era un campesino, el sujeto era un minero, el sujeto, es decir, son otras variables.
Sin embargo, lo que nos plantea el marxismo es esta lógica de entendernos en relación con el capitalismo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y ahí, como personas, si es que nos decimos todos en este foro personas de izquierda, la pregunta clave es, ¿eres anticapitalista? ¿No? ¿Eres anticapitalista? Entonces, y ahí es a donde me voy un poco a debatir, digamos, con Sergio. No te estoy diciendo que no lo sea, sino en el sentido de que, bueno, yo creo que, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo aplaudo el proceso político cubano porque es el único que se ha instaurado no capitalista hasta el momento, ¿no? Y eso, por supuesto, que ya es un gran avance si te dices ser crítico con el capitalismo. Por supuesto, como todos los procesos políticos, tienen sus cosas, sus particularidades, tienen sus procesos históricos que deberán ser estudiados, criticados, etcétera, ¿no? Por supuesto que sí. Tienen sus aciertos, tienen sus errores, serán perfectibles, por supuesto, como todos los procesos políticos latinoamericanos. Hay muchos estudiosos, por ejemplo, del proceso político boliviano actual, que igual, ¿no?, aplauden ciertas cosas, critican otras cosas, rescatan otras cosas, y sucede lo mismo con cada país. Entonces, creo que en ese sentido no se trata como de alabar o aplaudir solo como revoluciones, sino rescatar que en algún momento está siendo contrahegemónico, pues, ¿no? Porque el sistema ahorita hegemónico es el sistema capitalista. Entonces, si te dices anticapitalista, bueno, está bien que aplaudir, digamos, cualquier sentido anticapitalista, aunque por supuesto será perfectible, ¿no? Pero creo que ya es un avance. Se trata de cuestionar justamente todos estos sistemas hegemónicos dados. Lo mismo pasa, y ahí me quería ir, perdón, de nuevo a este tema de raza, ¿no? Tú decías que los sujetos sociales o las identidades son muy sobredimensionadas, tal vez, o sobrevaluadas en el sistema político actual, ¿no? Que se construyen, digamos, como también sectores de poder en relación a esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, yo creo que hay un sistema, pues, por excelencia de dominación, y el sistema es capitalista patriarcal, ¿no? Aunque suene redundante, el sistema es capitalista y patriarcal, todos vivimos en este sistema. Entonces, obviamente, se generan contramovimientos, movimientos contrahegemónicos, de identidades y de identidades, ¿por qué? Porque estas identidades han sido las que han estado históricamente dominadas, históricamente subsumidas, etcétera, ¿no? Históricamente, digamos, dejadas de lado del Estado, de las decisiones políticas, históricamente estigmatizadas, etcétera. Entonces, creo que más que, digamos, una cuestión solamente identitaria, es una cuestión de reivindicaciones históricas. Y ahí creo que no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Yo también he sido muy lectora de Laclau y Mouffe, y sí me gustan sus interpelaciones al marxismo. Creo que hay muchas cosas que rescatas en ese sentido, en contraposición con justamente los nuevos, cómo se conforman las nuevas, digamos, revoluciones o los nuevos sectores que generan revoluciones o críticas al Estado en la actualidad. Sin embargo, considero que tanto Laclau como Mouffe muchas veces se olvidan de esa construcción histórica de esos sujetos, porque, claro, los generan como sujetos en correlación en un momento antagónico, muchas veces en una construcción de un momento antagónico, para Laclau en una construcción de un momento populista, digamos, ¿no? Pero te olvidas de todo ese sentido histórico que cargan todos estos movimientos, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia y de Latinoamérica particularmente, es obviamente el tema indígena, ¿no? El tema indio. El tema indígena tiene, pues, un peso muy importante por el tema de la colonización. Y en todo el sistema patriarcal y capitalista van a ver este tipo de sujetos. Perdón, perdón. No. En el siguiente bloque les pediría ya continuar con el tema de las identidades, por favor. Ya rigiéndonos un poquito más en lo que viene a ser el tiempo.
Elías, ya habiendo escuchado un poco lo que planteó Sergio, lo que planteó Patricia, ya habiendo sido, al menos para mí directamente, pero digamos indirectamente interpelado, ¿cuál viene a ser los retos de la nueva izquierda, del nuevo marxismo, incluso comprendiendo lo que planteaba Julio Anguita en alguna ocasión de los más críticos con la izquierda deberíamos de ser los izquierdistas? Ya quitándonos un poco esa lógica de, sí, hay muchas cosas malas, pero sino ya siendo concreto y diciendo cuál es el camino a tomar. Por favor, Elías. Sí, justo te A iba a ver, decir que te yo he ido escuchara. notando Por acá, favor. bueno, disculpen que tenga que hacer esto, pero bueno, yo he ido notando por acá algunas cuestiones, ¿no? Sergio comentaba que, bueno, el modelo, o sea, hablaba del modelo de Cuba y se preguntaba si es útil, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de nuestro modelo para el marxismo en Latinoamérica? Y paradójicamente yo en cierto sentido coincido, ¿no?, con su idea, si la entendí bien, en que nuestro modelo es un modelo que para América Latina no es factible, no es funcional en el sentido de modelo. Ahora, si me preguntan a mí cuál es la utilidad, es la esperanza de resistencia, es la forma, es la posibilidad de hacer algo diferente o de construir o de intentar construir algo diferente. En este sentido, Patricia ya lo estaba diciendo, hay que entender el marxismo en contexto, hay que entender el marxismo en cada uno de los contextos individuales, particulares, que va viviendo cada uno de nuestros países y cada una de nuestras realidades es diferente. Ahora bien, sí, no coincido con la idea de la cancelación del individuo. Por ahí hay un texto bastante pequeñito de Ernesto Guevara que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, que bueno, en este mismo momento ya ese título debería un poco cambiar, debería ser El socialismo y el hombre y la mujer en Cuba, o cosas por el estilo, pero bueno, en su momento él lo tituló así y es solamente una reflexión, una pequeña reflexión que hace el Che acerca de eso mismo, o sea, de cuál es el papel del individuo. ¿Cuál es el papel de la masa, que es como él lo llama en ese pequeño artículo? Pero sí deja claro que no se cancela. El socialismo no puede cancelar al individuo, no puede borrar al individuo y convertirlo en una masa amorfa, ¿no? O sea, el socialismo debe ver cada uno, todos y cada uno de los individuos con todos y cada uno de los problemas asociados a la individualidad como tal. Y tampoco cancela la propiedad individual. O sea, la idea es la cancelación de la propiedad sobre los medios fundamentales de la producción. Es lo que piensa el Che en este momento. Y para lograr esto, en Cuba por lo menos, se ha tratado de tener ese tipo de hegemonía. O sea, esa hegemonía del Estado sobre los medios fundamentales de la producción y se ha tratado de lograr también ese tipo de hegemonía desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ético, porque los valores del socialismo son valores diferentes a los valores del capitalismo. Los valores del socialismo son valores diferentes a los valores de la democracia capitalista y quiero insistir en esto, de la democracia burguesa. O sea, son valores totalmente diferentes. Ahora bien, otra de las cuestiones. Si hablamos de capitalismo, yo prefiero llamarlo imperialismo. El imperialismo es lo que vivimos en este momento. No es el primer capitalismo aquel, no es la fase de acumulación originaria de capital, no es la fase de libre concurrencia al mercado, sino es la fase imperialista. Hay una diferencia, Lenin lo deja bien marcado, bien subrayado en su textico, que es un texto bastante corto también, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y creo yo que en ese sentido específicamente tenía Lenin toda la razón. O sea, no estamos hablando de ese capitalismo en el que todos los hombres van a concurrir al mercado y van a ser escuchados con la misma voz, van a ser vistos de manera de la misma forma. No, estamos en imperialismo y esta etapa tiene otras características, unas características diferentes. Y hasta en cierto sentido más crueles, ¿no? Para los seres humanos.
Bueno, en definitiva, para redondear ya con toda esta idea que he ido anotando, se me quedan muchísimos asuntos, pero quiero decirles en definitiva, nuestro proyecto tiene eso, es un proyecto que como proyecto en fin anda con todos los problemas que puede tener una construcción de algo. O sea, los problemas transicionales, los problemas, los fallos que hemos tenido, errores que hemos tenido incluso en nuestro desempeño como sociedad, descalabros de todo tipo también ha habido dentro de nuestro contexto, pero sí es necesario entender claro eso. O sea, cada uno de estos errores, cada uno de estos descalabros que se tienen, que se viven a diario en Cuba, son formas y son espacios de debate, espacios de lucha también, para tratar de hacer de nuestra forma, de nuestro Estado, de nuestro proyecto social y de nuestro proyecto como nación, para lograr diferenciarnos, para poder hacer o tener una forma diferente de entender el mundo y de comprender nuestra realidad. Y ya les digo, coincido plenamente con Patricia, hay que ver el marxismo, sí, en contexto, en cada uno de los lugares, porque todos somos diferentes, todos los lugares son diferentes y tienen características propias. Perfecto. Perfecto. Bueno, insisto, en el último bloque van a poder dar una última aproximación respecto a todo lo que me hayan podido decir hasta ahora. Pasamos contigo, Anaí. ¿Cuáles son los retos, los caminos, las formas que tiene que emprender la nueva izquierda, el nuevo marxismo? Ahora sí. Bueno, yo creo que hay que hacer otro debate dentro de este ciclo para hablar lo que, bueno, ha lanzado Sergio, ¿no? El tema de hablar de estos nuevos postmarxistas, postestructuralistas, ¿no? Como son la Clau, Chantal Mouffe. De hecho, son muy interesantes, tienen categorías que te permiten, pienso, a mí me ha servido mucho en temas de investigación, algunas categorías de Ernesto Laclau, como el significante vacío. O sea, esa es, creo yo, una invitación para un próximo encuentro, para hablar de estos postestructuralistas. Pero bueno, concentrándome en esta pregunta, en esta tercera pregunta, pienso que son muchísimos los retos de estas izquierdas que se siguen, que siguen enfocándose y que sus ojos están puestos en lo que ha visto el marxismo históricamente, ¿no? O sea, los ojos de Marx, los ojos del marxismo y de quienes nos hemos aproximado más o menos históricamente a estas lecturas, vemos, si coincidimos en algo, es que vemos desigualdad, ¿no? Vemos explotación, vemos la dominación, vemos discriminación, vemos esto de quién decide, quién obedece, ¿no? Y creo que el reto está en que hay que transformar la injusticia y no justificarla, ¿no? Entonces creo que partiendo de esa premisa son muchísimos los retos que tiene esta nueva izquierda. En realidad la izquierda que vamos a plantearla más que como nuevos marxismos, creo yo, como el marxismo desde estos lugares de enunciación, desde estos territorios, ¿no? No es lo mismo hablar de un Marx en Europa que un Marx en Latinoamérica, que unas categorías marxistas aquí en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y creo que esto ya se lo ha mencionado anteriormente, porque tenemos una historia y tenemos antecedentes históricos que van a hacer las diferencias. Entonces no es venir y tener la receta perfecta. Pero sí creo que, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos retos de la izquierda o de los proyectos políticos que se posicionan desde esta trinchera, está, por ejemplo, para mí, o sea, yo lo veo desde dos puntos, ¿no? El reto en la base de la estructura, justo estamos hablando de estructura, superestructura, pienso que hay que volver al debate del excedente, ¿no? O sea, pienso que eso es elemental. Hay que volver a George Batal, por ejemplo, ¿no? A George Batal, para hablar
de este su texto cuando él hablaba sobre la parte maldita, ¿no? Que es el tema del excedente. En tanto, las sociedades modernas, este excedente pasa a la producción para convertirse en una reproducción y en una acumulación ampliada. Entonces yo creo que los retos de estas izquierdas, de estos proyectos políticos específicamente latinoamericanos, justamente tienen que ir enfocados en la base de estructura, a hablar, a retomar el tema del excedente y ver un poco esto del tema de, en tanto el excedente se democratiza, o sea, se hace colectivo o se privatiza, ¿no? O sea, ahí George Batal nos da unas categorías súper interesantes y creo que ese es uno de los retos en el tema del STUR. Y la superestructura, creo que ahí es donde se tiene muchísimos más retos, en tanto lo hemos hablado durante el debate, son las instituciones políticas las que van a generar este sentido común. Y creo que ahí el marxismo ortodoxo tuvo siempre una deuda histórica, por ejemplo, con la mitad del mundo, es decir, con las mujeres, ¿no? Y por supuesto que hubieron mujeres marxistas que cuestionaron el tema de la categoría del sexo, ¿no? O sea, el tema de las de la posición histórica de las mujeres. Y si bien han habido autoras como Rosa Luxemburgo, Kollontai, etcétera, que ya han planteado esa problemática y ese semáforo, como para decir, a ver un ratito, o sea, aquí estamos nosotras y también hay unas connotaciones diferentes, hay unas categorías diferentes para analizar nuestro papel como mujeres. Entonces, siento que esto en la izquierda latinoamericana durante los años 70 se ha visibilizado en discursos como, a ver, compañera, no dividas la lucha, porque ahorita la lucha en común es llegar la lucha de clases y la lucha de género será posterior, ¿no? Ese ha sido un discurso con el que han tenido que lidiar nuestras antecesoras y pienso desde mi perspectiva que es, le ha hecho mucho daño a la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces pienso que ese es uno de los debates, o mejor dicho, perdón, uno de los desafíos más grandes de estos nuevos proyectos políticos de izquierda. En tanto, no puedes entender la opresión capitalista si no analizas las categorías de la opresión patriarcal. Y ahí, claro, está, por ejemplo, el tema del trabajo no remunerado, ¿no? El trabajo no remunerado de las mujeres, que históricamente ha estado naturalizado como parte de nuestra función como mujeres, por un tema ya biológico, etcétera, ¿no? Esto se ha ido desnaturalizando, se ha ido desmitificando, y hoy en día, a partir de la economía feminista, por ejemplo, se pone en mesa que el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico que realizan las mujeres, genera economía. Es decir, está aportando pues al capital, a las economías. De hecho, en Bolivia tenemos una constitución que reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres, el artículo 338 de la constitución, y que está reconociendo que esto genera economía. Lo pendiente ahí, por ejemplo, es decir, cuantificar esto, ¿no? Cuantificar. Entonces yo creo que, por ejemplo, uno de los retos es tener ya una encuesta del uso del tiempo, que ha permitido en otros países tener, o sea, visibilizar cuánto tiempo invierten las mujeres más, o sea, cuánto tiempo más invierten las mujeres en este tipo de trabajos y cómo esta inversión de tiempo se traduce pues también en un aporte a las economías. Entonces, el trabajo de las mujeres está sosteniendo el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí pienso que estos debates no tienen que estar fuera de estos proyectos políticos latinoamericanos que llegan a, bueno, que llegan a asumir y se constituyen en un gobierno. Pero no solamente de ellos, sino también no tiene que estar fuera de los debates nuestros, ¿no? Que desde nuestras propias trincheras tenemos que retarnos a como personas de izquierda, como mujeres y hombres de izquierda, ampliar el debate, ampliar además las propuestas para estas instituciones políticas, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir
reproduciendo estos sentidos comunes o más bien los vamos a cambiar? O sea, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias como superestructura más o menos, ¿no? Entonces, pienso que por ahí esos son, para mí, yo lo dejaría en esto, ¿no? En el tema de la estructura como tal, volver siempre y no descuidar el tema del excedente. Y en el tema de la superestructura, no descuidar las deudas históricas que ha tenido el marxismo latinoamericano en los años 70, 80, sino más bien ahora volver a esos debates y profundizarlos y posicionarlos, ¿no? Muy posicionarlos, ya lo he dicho, desde la trinchera en que estemos, ¿no? Perfecto. Para finalizar este penúltimo punto, Sergio, ¿cuáles son los retos? Ya habiendo escuchado las tres intervenciones. Sí, un par de puntualizaciones previas. Uh-huh. Por eso digo que a veces soy ortodoxo entre los heterodoxos, heterodoxo entre los ortodoxos, porque me cuesta mucho más a nivel oral que a nivel escrito expresar las ideas. A ver, bueno, para empezar, yo en ningún momento he propuesto que se debe volver a una condición ortodoxa de lo que es la cuestión material y la clase, ¿no? O sea, algo que hace al materialismo histórico es estar asentado en un determinado lugar con unas condiciones específicas que hacen que se produzcan determinados fenómenos. La crítica que yo, y esto es bien chistoso porque estaba viendo los comentarios que estaban dejando y algunos piensan que más bien estoy a favor de la CLO, ¿no? Yo creo que la CLO y MOVE hacen una crítica real y correcta a los ortodoxos, pero que por la boga que tenía en su época, digamos, los 80s, 90s, con la caída del muro, la desunión de la Unión Soviética después, caen mucho en estructurar una política de la identidad. Con esto yo no estoy desconociendo que hay cuestiones identitarias importantes, digamos. Lo que más bien digo es que estas cuestiones no están libres de una cuestión de clase. No es lo mismo, en pocas palabras, ser una mujer rica a ser una mujer pobre, y en Bolivia es diferente porque tendemos a pensar que todo el sujeto racializado es pobre, digamos, pero no lo es, digamos, en su totalidad. O sea, hay diferenciaciones internas que se tienen que estudiar a través de la economía política para entender el país, no en esas dicotomías indígena, criollo, mestizo, hombre, mujer, sino entendiendo esas identidades, pero problematizándolas con la cuestión de clase. Eso es algo que, por ejemplo, la Gayatri Spivak propone, ¿no? Ella dice, las cuestiones identitarias y esas reivindicaciones son útiles, pero están sin una cuestión de clase. Ahora, me parece que Anaí ahí ha hecho una gran puntualización, porque un estudio realmente profundo, digamos, de esas cosas, es como a Silvia Federici, digamos, que agarra la doble cadena de montaje en la que la mujer produce al hombre y produce al hijo también, entonces está entregando algo al capitalismo, y ahí se está centrando en la economía política, ¿no? No se está centrando en la identidad de la mujer, está tomando la identidad de la mujer como sujeto oprimido y está problematizando la cuestión material dentro de eso. Entonces creo que eso es muy importante hacerlo en todas las cuestiones. Ahora, en Bolivia, por ejemplo, la Olivia Harris, que es una antropóloga, denomina que tenemos una economía étnica, ¿no? Un capitalismo étnico, pero que dentro de ese capitalismo étnico también existen cuestiones de clase del sujeto racializado, porque no, al no ser una dicotomía, digamos, sino que hay espacios intermedios, ahí se ven diferenciaciones también dentro del sujeto racializado, que pueden ser, por ejemplo, después de la revolución del 52, lo que hizo fue conformar sindicatos agrarios, ¿verdad? Los sindicatos agrarios, por la parcelación de tierras, etcétera, etcétera, hubo una crisis alimentaria, y para subsanar la crisis alimentaria se aceptaron alimentos de Estados Unidos y se distribuían a los que eran los coordinadores de los sistemas de cupos. Los alimentos se daban por sistemas de cupos, y esos sistemas de cupos eran dirigentes campesinos que seleccionaba el MNR.
Y estos dirigentes campesinos que seleccionaba el MNR conseguían un excedente de ese sistema de cupos, entonces tenían un proceso de acumulación de su excedente y se diferenciaban del resto de personas que vivían igual en la comunidad, ¿no? Lo mismo con las ferias campesinas. Entonces no es un sujeto homogéneo. Y eso es otra crítica que hace Spivak, por ejemplo. O sea, el riesgo de la política de la identidad, digamos, es tomar al sujeto que tiene una identidad como un sujeto homogéneo, digamos, como que lo LGBT, como la mujer, como lo indígena, se vuelva algo homogéneo que no tiene internamente matices de clase. Ahora, vamos por el lado que lo que me decía Patricia. Patricia me decía que la cuestión es ser anticapitalista, digamos. Yo creo que en un sentido de discursividad política, sí, es ser anticapitalista. Pero en un sentido mucho más analítico es ver si realmente esto es una resistencia, por ejemplo, o es una contrahegemonía. Y esto lo digo bien claro porque en el sentido de dos lógicas diferentes, ¿no? O sea, por un lado, la lógica más inspirada en el postestructuralismo que va con el sentido de la resistencia, pero hay que saber notar que la resistencia no es útil. No es útil en realidad, o sea, no tiene la capacidad de transformar nada, solo es una respuesta a las condiciones adversas en las que un grupo, una identidad o cualquier una persona se puede encontrar. Pero en la misma terminología del sistema impuesto, ¿no? O sea, es bajo el mismo discurso admitido del proceso hegemónico que se producen resistencias. En cambio, la noción gramsciana de contrahegemonía mucho más ilustrativa porque lo que caracteriza un proceso hegemónico es quienes quieren cuestionar las posiciones internas en el bloque histórico. Entonces, no tienen más remedio que hacerlo dentro como que una salida de marcos, digamos, de ese sistema hegemónico, ¿no? O sea, para hacer una contrahegemonía se tiene que salir de ese marco. Ahí yo pregunto, y obviamente no es una respuesta para hoy, ¿no? Es bastante larga. ¿El proceso boliviano es realmente contrahegemónico? Para mí no. Entra en el marco de hegemonía selectiva dentro de un discurso del multiculturalismo, etcétera, etcétera. Que son hegemonía de expansión, hegemonía selectiva, conceptos que se van trabajando actualmente, ¿no? Entonces, para mí no viene a ser un proceso de contrahegemónico de verdad, sino viene a ser un proceso de hegemonía selectiva que lo que hace es afianzar más la matriz cultural simbólica que propone el neoliberalismo, digamos. Ahora, siguiendo con este punto, por eso mismo es que se tiene que cuestionar la perspectiva de clase y por lo que yo creo que cualquier discurso dentro de las izquierdas no tiene que tener una perspectiva de compromiso con un partido o con un colectivo o con las causas sociales, lógicamente todos lo tenemos. Pero lo que a mí me preocupa es que muchas veces cuando se tiene un compromiso con una entidad en específico, se pierde el sentido de decir, no, yo estoy en desacuerdo a nivel público, ¿no? A nivel privado está bien, en la asamblea todos lo discutimos, pero a nivel público no hay que decir algo que siempre me ha molestado que pasaba en los partidos comunistas, por ejemplo. Yo creo que es importante aquí, y con esto termino Z, el encontrar ese sentido de una postura crítica, como dice Žižek, le hacemos más favor a los procesos como Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, diciéndoles lo mal que lo hacen en lugar de diciéndoles las cosas que hacen bien, digamos. Y esto me parece muy importante. Ojalá en otro momento podamos tener un debate más en específico de Bolivia, porque la construcción que se hace en Bolivia es una construcción romántica también, y no es de ningún sentido que tiene elementos marxistas, sí, pero es una construcción sobre todo de una propuesta indigenista, ¿no? Y la propuesta indigenista, como bien sabemos, tiene una fundación bastante clara en la estructura organizativa del mundo indígena, digamos. Y a partir de esto se va estructurando el resto. Entonces, y algunas de estas nociones de epistemologías del sur, de la descolonización, muchas veces caen en obviar el tema de clase y vuelven a entrar en una lógica en la que simplemente se habla de manera romántica, digamos, de volver a un tiempo pasado
y fingir que en ese tiempo pasado no existían procesos materiales e históricos, sino que estaba puesto ahí por Diosito y el Incario estaba ahí, digamos, y bien perfecto, no había procesos materiales ni históricos, y eso está mal. Eso no es para mí una verdadera contrahegemonía, y tampoco es una contrahegemonía un régimen que dice a los agroempresarios, sí, métanle, hagan lo que quieran, yo pacto con ustedes. O sea, eso no es tampoco un régimen contrahegemónico, ¿no? Con eso termino. Ok. Ya para finalizar, yo otra vez les ruego 4 minutos más o menos en sus intervenciones. Insisto, que en realidad no les voy a plantear una pregunta, quiero que todo esto siga fluyendo en este último punto, ya para dar sus conclusiones. Pero sí quiero incluir una pregunta de Rafael Alina, que incluye, ¿qué rol asignan ustedes al antiimperialismo, particularmente en la izquierda de América Latina? Y acá, además, si es que ya quieren profundizar un poquito más en lo que viene a ser el rol de las identidades, el daño que nos hizo la CLO, no, mentira, el rol de las identidades, entendiendo en cierto modo, por ejemplo, los procesos históricos, estoy seguro que querías comprender muchísimo de los procesos históricos de ese racismo que llegó a existir en Cuba durante tantos años, que mucha gente dice que se llegó a heredar del rol histórico, racial y también indigenista y campesino que tuvo el MNR, reivindicando en gran medida lo que vino a ser la lucha campesina, ya incluyendo todo esto para una conclusión. Por favor, Patricia. Tu micrófono, por favor. Gracias, gracias. Voy a tratar de hacer una conclusión, aunque han quedado muchas provocaciones en el aire. Me gustaría hablar, por ejemplo, mucho de estos debates entre el feminismo y el marxismo, que son muy actuales y son muy importantes, porque, bueno, es súper importante entender justamente la relación patriarcal dentro del capitalismo, pero también dentro del feminismo entender la relación del sistema capitalista, ¿no? Es decir, creo que si realmente entiendes esta lógica de sistema capitalista y sistema patriarcal como sistema que va a ir reproduciendo ciertas lógicas y que va a ir generando ciertas relaciones sociales, sí se puede avanzar mucho en el feminismo y se puede plantear cosas mucho más profundas, ¿no? Lo que decía también Sergio, creo, ¿no? Que no es lo mismo, por supuesto, ser, digamos, una mujer indígena o una mujer negra en Latinoamérica que ser, no sé, pues una mujer de clase alta en Europa, digamos, ¿no? Entonces, estas relaciones sociales, es decir, el marxismo creo que hay que entenderlo justamente en esta lógica amplia y trascendental, es decir, interseccional a todo, ¿no? Y de una manera no lineal, lo que decía, ¿no? Es decir, la lucha de, creo que lo más importante que nos deja Marx está esta lucha de clases, que está básicamente en todo, ¿no? Pero entenderla justamente no como un campus de doctrinas, digamos, sino como un pensamiento político para comprender justamente la historia, el sistema capitalista y para transformarlo. ¿Qué es lo que me parece interesante? Y aquí para ir un poco más allá de la teoría. Creo que lo que hay que rescatar del marxismo es esto, ¿no? Que más allá de la teoría salta a la organización. Salta a la organización. Y creo que este es un plus y creo que este es el por qué hasta el día de hoy se debate el marxismo y el por qué también desde movimientos más conservadores y de derecha quieren siempre matar al marxismo, ¿no? Y decir que su vigencia ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, creo que ese plus justamente de este tipo de pensamientos políticos, el marxismo, el feminismo, es que la decolonización, es que justamente te generan una lógica también de transformación y de cambio social. ¿Qué es lo que me parece que tiene que haber este reto desde las izquierdas? Me parece que está perfecto que nos estudiemos las teorías de izquierda,
que nos estudiemos todo, ¿no? Desde el marxismo clásico hasta los posmodernos, filosofía, sociología, historia, ciencia política, perfecto. Pero creo que también la deuda ahí de la izquierda está en cómo transformas la sociedad, porque la crítica está bien, la crítica siempre se la tiene que hacer desde cada espacio en el que uno esté. Si te dices a alguien de pensamiento crítico, por supuesto que lo vas a hacer, una crítica a la hegemonía, una crítica al sistema, ¿no? Pero ahí está también la lógica transformadora, y ahí es donde no concuerdo con Sergio nuevamente, en el sentido en el que decía que a veces, por ejemplo, tienes que, si eres una persona de pensamiento crítico de izquierda, no puedes ser militante de un proyecto, de una organización o de un partido político. Creo que esto es una total contradicción, ¿no? Y ahí está Marx, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de Marx y decir que ser militante de un proyecto político y estudioso y de pensamiento crítico es una contradicción o afecta en algo, creo que no. Sin embargo, sí creo que eso, como izquierdas, siento que siempre es mucho más difícil ser alguien de pensamiento crítico en un sistema lineal, ¿no? Y es por eso que hay tanta divergencia también entre las izquierdas, ¿no? Es decir, hay izquierdas un poco más críticas de este lado, izquierdas un poco más críticas del otro, izquierdas un poco más clásicas, izquierdas más posmodernas, es decir, pero creo que hay que superar esa lógica de ese infantilismo, si quieres, de izquierda, que también hablan muchos autores, ¿no? Para empezar a proponer, y como digo, a ver qué está bien, ¿no? Es decir, a ver, en Latinoamérica, más allá de la teoría, han ocurrido en este último tiempo, en estas últimas 2 décadas, procesos políticos interesantes, de analizarlos, de estudiarlos, y no solo eso, de involucrarnos, ¿no? Entonces, creo que también es importante esta lógica, ¿no? Entender, estudiar estos procesos políticos y en ese sentido entender también qué posición tomamos desde nuestra posición crítica de izquierda. Decía Sergio que muchas veces se le hace más daño a la izquierda aplaudiendo, digamos, lo que hace o algunos procesos políticos, tomando a Slavoj Žižek, justamente lo decía, que diciendo esto está mal. Y creo que sí, que tenemos que ser críticos. Pero también creo que tenemos que empezar a construir, ¿no? Desde Latinoamérica, y eso se ha estado haciendo, he visto muchos espacios de este tipo de construcción, y ahí quiero ver, plantear estas posiciones críticas, ¿no? Es decir, está bien tener una posición crítica, pero hay que ver siempre en qué campo estás, ¿no? Porque hay momentos políticos muy álgidos, por ejemplo, en los que hemos estado pasando en Bolivia recientemente, en los que han resurgido el racismo, pero un racismo campante, ¿no? Un racismo campante que creo que nadie lo podría negar. Pero sin embargo ha habido algunas personas de izquierda que en un principio habían estado apoyando estos movimientos por una crítica a un proceso político. Entonces ahí también creo que hay que ser bien críticos con nosotros mismos como izquierda, decir, a ver, ¿en qué momento te vuelves funcional de cierta forma a intereses que van a ser siempre pues, funcionales ya sea al capitalismo o a los sistemas de dominación burgués, oligárquicos, racistas, clasistas, patriarcales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también ahí está el reto más individual o más de cada uno, ¿no? Dentro de las izquierdas en el pensamiento crítico, el entender el contexto global y sin alejarnos, como digo, de la teoría, es súper importante, pero también entender nuestra relación histórica y nuestro contexto histórico. Como digo, por ejemplo, nosotros como jóvenes, creo que ninguno de nosotros quisiera que volviera un racismo tan campante en Latinoamérica y en Bolivia, y el punto está, ¿qué hacemos como jóvenes de pensamiento crítico, por ejemplo, para evitar que esto suceda, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Pasamos ya para finalizar tu última intervención, Elías. Y te reitero en parte lo establecido en una pregunta que recibimos. ¿Qué rol asignas al antiimperialismo, particularmente en la izquierda de América Latina, pero incluyendo incluyendo todo lo establecido previamente por Anaí, por Patricia, por Sergio, entendiendo los roles? Por favor. Permiten, disculpen nuevamente.
Sí, mejor. A ver, la cuestión es la siguiente. Yo he sido educado en un ambiente antiimperialista, ¿no? O sea, mi vocación martiana ha sido siempre de ese tipo. Además, por mis características también, ¿no? O sea, mestizo, cubano, siempre con los Estados Unidos, un poco con la bota sobre mi nación, ¿no? Entonces, yo quisiera recordar ahora, y cito una frase de José Martí, que dice que el monopolio está sentado como un gigante implacable a la puerta de todos los pobres. Me parece que es la advertencia, ¿no? Que es la forma en que Martí, hace 2 siglos atrás, advierte lo terrible que pudiera ser el imperialismo en los pueblos latinoamericanos, ¿no? Cuando él habla en aquel ensayo de Nuestra América, en el cual dice que nosotros, los latinoamericanos, deberíamos un poco aprender más de nuestras culturas, aprender más de de nuestras raíces, buscarnos más en nuestras identidades y no buscarnos fuera, ¿no? De Latinoamérica. Creo que las izquierdas latinoamericanas, la cubana en particular, porque igual, independientemente de que estamos en Cuba y que tenemos este proceso, no somos todos los cubanos de izquierda. Aquí estoy hablando de los cubanos dentro de la isla y estoy hablando de los cubanos en los Estados Unidos, o sea, de la emigración cubana en los Estados Unidos, que es grande, es quizás una de las emigraciones más, una de las comunidades, ¿no?, de emigrados más grandes que hay en los Estados Unidos. Y creo que tenemos muchos retos. En principio, uno de ellos es, por ejemplo, nosotros mismos acá en Cuba tenemos todavía ese problema del racismo. Ha sido un racismo que ha estado impregnado por muchas generaciones dentro y dentro de el ambiente popular, ¿no?, de la cultura popular cubana. Y creo que hemos ido desde las leyes, ¿no?, desde la legislación, salvando esa diferencia. O sea, se ha hecho efectivo que los negros tenemos posibilidades, ¿no?, de llegar a la universidad, de convertirnos en académicos incluso, que las mujeres tienen sus derechos bien previstos allí y que se trata de cumplir, se busca la forma de cumplir esas leyes, ¿no?, en el Estado cubano. Ahora bien, sí tenemos muchos retos y estos retos que parten también de la crítica y que parten de la crítica y van siempre en busca de la transformación, como ya les comento, de la sociedad y en busca de eso que estamos buscando nosotros acá en Cuba, que es la dignidad, o sea, de el culto a la plena dignidad y realización de los seres humanos dentro y fuera de Cuba. A mi modo de ver, en Latinoamérica también quedan esas cuestiones de las izquierdas, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, yo estuve muy ilusionado en aquel momento en que hubo un resurgir de las izquierdas en América Latina con Evo, con Rafael Correa, con Cristina Fernández, con Mujica. Y me parece que cada quien debe ir viendo, debe ir buscando en sus lugares, amén de todas las diferencias que hay, amén de todas las diferencias teóricas que puedo tener yo, que pude tener en su momento con aquellos mandatos o con aquellas políticas que se fueron haciendo en ese momento, o sea, amén de los populismos, amén de todas esas tendencias que se fueron dando, me parece que es bueno que se tenga clara cuál es la vía, o sea, que se tenga clara cuál es el fin, disculpen, aunque no se tenga muy clara cuál es la vía para lograr ese fin. Y el fin último, desde mi punto de vista, es ese, es el derrocamiento del imperialismo como hegemonía en América Latina, el derrocamiento del neoliberalismo como sistema que gobierna en América Latina. Creo que ese debe ser el fin. Ahora, las vías para llegar son disímiles, son multicolores. Y creo yo que parten de de tener bien claro cuál es ese fin
que tenemos. Y las izquierdas latinoamericanas deben tener bien claro ese fin. A veces se pierde ese fin, o sea, a veces se pierde ese norte en discurso político, ¿no? O sea, en el discurso político de las izquierdas latinoamericanas. Igual, no me puedo meter mucho en eso porque realmente yo no soy un estudioso de las realidades latinoamericanas, solamente tengo mis impresiones muy particulares, muy personales y muy poco académicas en ese sentido. Pero desde Cuba sí les digo que ese es nuestro fin, esa ha sido la batalla que hemos ido librando durante estos 60 y tantos años y esa seguirá siendo la batalla que vamos a librar, ¿no?, por los próximos tiempos. Creo que por ahí van los tiros, digo yo. Sí, no, perfecto. Muchas gracias, Elías, por tu intervención. Anaí, para terminar en realidad tu intervención, ya con tu última intervención, te repito en parte de la pregunta, ¿qué rol asignan ustedes al antiimperialismo, particularmente en la izquierda de América Latina? Pero ya, insisto, interpelando y habiendo escuchado las intervenciones de los demás panelistas. Gracias, Mauricio. Bueno, quiero empezar más que en una interpelación, tal vez, sí, plantear un poco mi disenso con algo que planteaba Sergio. Quizá ya le toca a él después, me pueda explicar si es que no he entendido bien lo que él estaba planteando, que se ha priorizado mucho el tema identitario a la clase, ¿no? O sea, que más bien deberíamos volver al debate este de la clase. Y hablaba en relación a eso, a un proceso romántico que se hubiera dado en Bolivia o que se ha romantizado. Yo ahí discrepo porque más bien creo, y mi lectura es que en este proceso, en este último proceso en Bolivia, post noviembre, octubre de 2019, o mejor dicho, previo a noviembre y octubre de 2019, porque hay un punto de inflexión ahí que creo que ninguno lo niega y que también tiene matices para analizar. Pero yo pienso que si más bien, a diferencia del el proceso neoliberal, que a partir de leyes como la de la participación popular, por ejemplo, habría un universo del multiculturalismo, etcétera, pero de maneras parceladas, ¿no? Entonces, pienso que más bien el proceso que se ha iniciado en 2006 juega mucho y rescata mucho el tema del sujeto histórico indígena, justamente por esto que hemos ido hablando, de las deudas históricas y de la característica que tiene este territorio boliviano. Entonces, en ese sentido, yo pienso que más bien rescatar al sujeto histórico, al indígena, al hombre y a la mujer indígena, rompe más bien con la romantización y responde a esta deuda histórica. Y que se va a ver, además, o sea, los resultados de esto, que, o sea, por lo cual para mí no ha sido romántico, sino más bien ha sido un proceso fuerte de identidad, se ha visto reflejado post golpe de Estado. Bueno, es la lectura que yo tengo, como que en Bolivia sí ha habido una ruptura institucional y que sí ha habido un golpe de Estado. Podemos disentir tal vez todos en esto, pero eso será en otros espacios, en otros debates. ¿Por qué el proyecto político del MAS, ¿no? O sea, el MAS como instrumento político, ¿por qué gana con el 55%? Yo creo que un elemento central en la elección del 2019, mejor dicho, del 2020, pero post conflictos 2019, con los racismos exacerbados y demás, el resultado del 55%, viene justamente desde un tema y responde a un tema de identidad. La quema de la Huipala, que puede haber parecido tal vez anecdótico para otros, o menos importante, o quizá, qué pena, y solamente han tenido esos comentarios en el imaginario de las personas, pero realmente creo que, como creo la mayoría de cientistas políticos, y además como críticos o como
personas que nos posicionamos de la izquierda, tenemos que hacer una lectura mucho más profunda de lo que ha significado la quema de la Huipala en tanto identidad. Entonces, en ese sentido, por eso discrepo de que en Bolivia se haya dado tanta importancia a lo identitario y que se haya quedado esto como algo romántico. Más bien pienso que ha sido uno de los elementos más fuertes y la respuesta está en este último proceso electoral que hemos tenido. Y ahí, bueno, podría ser mucho más largo esta interpelación o en realidad este punto de vista contrario a esta lectura, ¿no? Todos tenemos diversas lecturas. Pienso que estoy en el deber de hacer pública esta lectura porque pienso que no es algo menor, ¿no? Pienso que realmente hablar de identidad en el proceso político de los 14 años después de venir de una sociedad históricamente clasista, racista, no ha sido romántico, sino más bien ha sido, creo, lo elemental de este proceso político, además de las, bueno, de lo que podemos hablar de lo económico, ¿no? Pero pienso que ahí ha estado lo central. Y bueno, ya más o menos como para ir cerrando este debate tan interesante que hemos tenido a partir de Marx, de volver a Marx, de volver a marxismo, yo creo que nos toca también como retos volver a estudiar el marxismo desde nuestro territorio, y para eso nosotros tenemos un bagaje muy importante a nivel teórico, a nivel de categorías, y ahí está René Zabaleta. Yo creo que hay que volver ahora más que nunca a la formación abigarrada, ¿no? A volver a leer esta democracia como autodeterminación. Entonces, pienso que ahí están los retos. Pienso que el papel antiimperialista en las izquierdas es elemental. Y siento que más bien esto, este último tiempo, como es elemental, no hay que dejarlo de lado, hay que volver a hablar de antiimperialismo, porque muchas veces se piensa, y quizá muchas de las personas que nos están escuchando, que cuando se habla de imperialismo, hablamos de Estados Unidos y los malos, y no es así, ¿no? Es muchísimo más amplio, y por ende las estrategias para posicionarte como antiimperialista tienen que ser, por supuesto, mucho más amplias, ¿no? Y bueno, creo que es eso. Reitero, siento que los debates y las posiciones de sentido crítico, mucho estábamos hablando hace rato de ser críticos, por supuesto que van a ir desde un lugar de enunciación, ¿no? Yo, mujer, clase media o indígena, etcétera, etcétera, ¿cómo me posiciono? ¿Cómo leo esto? Y pienso que uno de los retos también desde esta izquierda latinoamericana, boliviana en específico, es nunca descuidar el estudio de las matrices de opresión que en este territorio se aplican, se imparten. No solo es la matriz capitalista, no solo es la matriz patriarcal, es la matriz colonialista. Y esto se ha visto, vuelvo nuevamente, en los últimos acontecimientos de nuestro país, ¿no? Entonces, pienso que no descuidar el estudio de esas tres matrices y de cómo se articulan es uno de nuestros principales desafíos. Con eso estaría. Perfecto, muchas gracias. Y ya para concluir este primer debate dentro de las izquierdas, Sergio Manjón, por favor, tu intervención. Gracias, Zeta. A ver, vamos por puntos, porque todos han dicho cosas interesantes y la mayoría sobre cosas que yo he mencionado. lo que dice Patricia de que yo he dicho que no se puede unir el pensamiento crítico con la militancia y la transformación, ¿no? Yo no he dicho esto. Lo que yo sí he dicho es, y tal vez no se ha entendido, por eso digo, oralmente soy pésimo, es tiene que haber un proceso crítico dentro de las izquierdas que muchas veces el espacio partidario no permite. Con eso no digo hay que salirse de los partidos, digo hay que democratizar el sentido de pensar distinto en los partidos y no en el sentido de tenemos que pensar distinto. Y en la asamblea lo decimos, en el congreso cada uno expone su punto, pero
al exterior de esa asamblea, todos tenemos que pensar igual y decir el monólogo que ha preparado el jefe del partido, digamos. Eso es un cambio necesario que yo veo de todos los que son del partido rosado o del partido verde, digamos, tienen que dejar de decir lo mismo y comenzar a decir cosas diferentes, porque ahí sí se ve una verdadera pugna de ideas, de críticas y de reestructuración que parte desde las nuevas capas o desde las otras capas, desde las viejas capas, desde los nuevos cuadros que pueden salir, que creo que muchas veces no pasa. Acá hago referencia a una cosa que acabo de ver en los comentarios igual, Rafaela, si no estoy mal, dice algo acerca del imperio, o sea que a veces, esperen, lo voy a buscar bien, que a veces no es bueno, digamos, ser el sentido crítico, tener ese sentido crítico hacia afuera, porque a los procesos de Bolivia, Ecuador o estas cosas, porque después puede terminar en ser funcional al poder, ¿no? Como decía igual Patricia. Acá yo tengo un matiz muy importante y esto ya es un debate, ¿no? O sea, pero va en mucho sentido del sentido dialéctico que tienen que tener estas composiciones. Si el MAS, por ejemplo, porque ella pone el caso de Bolivia, ¿no? Después con lo del golpe de Estado y todo eso. Si el MAS hubiera entendido un mandato popular, después hubiera un golpe de Estado, si hubiera entendido el 21F, hubiera habido después un golpe de Estado, no lo sé, no lo sabemos, porque eso sería jugar con la historia, digamos. Pero el sentido dialéctico de entender las cosas, es decir, bueno, el MAS ha desconocido un referéndum vinculante que luego ha terminado en una elección con una conflictividad tremenda y que luego se ha producido un golpe de Estado legitimado por la gente en las calles, porque un golpe de Estado sin nadie en la calle no hubiera, o sea, nadie en la comunidad internacional lo hubiera defendido. Pero hace un golpe de Estado, estoy de acuerdo con lo que dicen, pero ha sido legitimado porque ha habido errores que dentro del MAS, y esto lo sé, digamos, por gente que ha estado dentro, o ha estado dentro del MAS, que tenían sus críticas a que no se debe desconocer esto. Miren, porque uno de nuestros significantes promovidos es que nosotros hemos devuelto una democracia de verdad donde la gente es la que decide y no las corporaciones y no esto. Y luego, lo que el mismo Álvaro García Linera dice, ¿no? un proceso hegemónico, una de las formas en las que se quiebra es con un quiebre moral, decepcionas. Y el MAS un poquito, y porque había voces disidentes cuando perdieron el referéndum, decían ya no hay que cambiar que esto y el otro, ¿y qué pasó? Una lógica vertical de no, esto es lo que vamos a hacer, y se acabó, digamos. Eso yo creo que son algunas nociones que sí se tienen que pensar, y otra cosa de lo que me decía Patricia era, no es solo estar en la academia, sino igual salir, ¿no? Yo tengo una visión bien, bien distinta, ¿no? O sea, igual muy, muy coherente, muy asemejada a lo que dice Slavoj Žižek, que es... las izquierdas durante todo el siglo XX han querido cambiar el mundo. Quizás es bueno volver a pensar el mundo, cambiar la tesis de Feuerbach y luego salir a cambiar el mundo. O sea, cambiar la filosofía solo ha tratado de entender el mundo, es hora de cambiarlo a su reversa. El marxismo ha tratado solo de cambiar el mundo, quizás es hora de volver a nuestras casas, entenderlo y ahí recién salir a cambiarlo, digamos. Yo creo que este es un reto que tiene la izquierda. Y ahora sí paso a Anaí. A la respuesta que le decía, o sea, bueno, ¿en qué sentido me voy? Primero a la concepción romántica que se tiene. La concepción romántica que se tiene de lo indígena en Bolivia, yo lo asocio principalmente a la discursividad que se utiliza en torno a lo indígena. Por ejemplo, dos ejemplos sencillos. El indígena es bueno con la naturaleza, digamos. Una asociación directa que se hace, entonces se tiene que replicar la conducta que tiene el indígena con la naturaleza. Ahora, esta conducta que puede llegar a tener el indígena con la naturaleza es algo sustancialista, o sea, está por divinidad ahí dentro de él, o son por ciertos procesos, formaciones sociales que permiten que esto sea así. El indígena piensa en colectivo igual. Esto es por ciertos procesos, por cierta organicidad, por ciertas cuestiones materiales e históricas, en un sentido ilustrado, o es, como yo creo que lo hacen discursivamente, desde la sustancia indígena que hacen la mayoría dentro de la discursividad, ¿no? El indígena es así, ¿por qué? Porque sí, está en su ADN, digamos. Ahí hay un sentido romántico, y no es solo un sentido romántico, sino es un sentido que igual en la discursividad boliviana se ha utilizado en finales del siglo XIX por el darwinismo social, digamos, que se daba una sustancia al indígena, digamos, y es bastante contradictorio y si quieres un poco paradójico que ahora se repita lo mismo, ¿no? O sea, lo que yo digo, y acá no quiero que se piense
pienso que cualquier proceso en Bolivia no debería tener algún tipo de identidad. No, al contrario, lo que digo es que las identidades son importantes, pero hay que complejizarlas, hay que problematizarlas con la cuestión material, ¿no? Con la cuestión de clase. Y entendiendo esa cuestión de clase, se pueden entender muchas cosas, como por ejemplo, que se tiene un capitalismo étnico en Bolivia o que hay una división racial del trabajo, y a partir de eso se pueden construir propuestas mucho más interesantes. No es anular la identidad, es complejizar, problematizar esa identidad. Y con esto ya termino, Zeta, que este razonamiento que yo creo que tiene que ser dialéctico es precisamente lo que yo creo que hace falta a las izquierdas latinoamericanas y es la propuesta que se les debería dar, ¿no? O sea, entender todos los procesos políticos como, bajo esta lógica dialéctica, yo creo que ayuda, porque en ese sentido que hacía hace rato, ¿no? El marxismo ortodoxo ha recibido una crítica por el posmarxismo, digamos, pero el posmarxismo se ha olvidado de la noción de clase. Entonces, recuperando la noción de clase, pero adoptando los postulados que sí han sido un aporte a los posmarxismos, se puede llegar a algo mejor, digamos. Lo mismo en los procesos políticos, digamos. Voy a ser polémico para terminar. hubo un 21F, hubo un golpe. El MAS se ha reestructurado y se ha reinventado, entendiendo que había una noción que podría haber dejado atrás y que le es útil. Puede ser ya dentro de la discursividad política, dentro de cómo llega a las clases medias o lo que sea, eso ya es análisis después. O dentro de la institucionalidad democrática, digamos. Y después, cuando vuelve, lo que hace es anular parte de los reglamentos, bueno, cambiar, no anular, parte de los reglamentos del Senado. Ahí hay una perspectiva dialéctica, no creo, porque la perspectiva dialéctica, si hubiera dado caso, que el propio MAS ha causado ese individuo, digamos, que termine por luchar en contra de una reelección, digamos. Un sentido dialéctico sería decir, oh, mira, dentro de esa institucionalidad que se defendía, puede que haya habido algunas cosas correctas que nosotros nos habíamos olvidado, pero ahora que estamos de vuelta, podemos problematizarlas y utilizarlas a nuestro favor, que creo que ese es el reto, ¿no? Bueno, eso es todo. La propuesta sería lo que dice Zizek. Mucho tiempo hemos querido cambiar el mundo, es hora de volver a pensarlo. Súper, súper. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los cuatro. Creo que se ha cumplido el primer, bueno, el objetivo de esta primera borra del café, programa de cronistas latinoamericanos respecto a nuevos marxismos, un debate estructura superestructura desde la izquierda latinoamericana. Creo que se ha cumplido el objetivo de demostrar que no existe una izquierda. Existen muchas izquierdas. Que no existe una posición de izquierda, socialista, marxista, comunista, y que si no eres parte de esta no existes, sino que más bien existen muchas posturas de marxismos, de izquierdismos, partiendo de nacionalidades diferentes, de posiciones diferentes, de posiciones políticas y académicas diferentes. Y tengo que agradecerles porque la verdad es que ha sido un debate sumamente rico, con experiencias, o sea, contando experiencias muy diferentes, con posiciones muy iguales en algunos lados, que yo no comparto, y muy diferentes en otros lados, que yo tampoco comparto, pero que fue muy interesante. Les agradezco muchísimo haber estado acá, les agradezco muchísimo a los que nos hayan visto y a los que nos estén viendo por diferido, tanto en el canal de YouTube de Cronistas Latinoamericanos, como en el canal de Facebook de Cronistas Latinoamericanos. El domingo tenemos el siguiente programa de Borra del Café, están sumamente invitados a verlo, y seguimos con los debates dentro de la izquierda. Muchas gracias, y hasta el domingo. Gracias. Gracias, muchas gracias por el espacio. Me parece que ya lo cerró de Facebook.